Muy buenos días, mi nombre es Jan Rosagel y seré tu acompañante en este séptimo programa llamado Contarse, dedicado a la narración oral. El día de hoy tenemos un programa dedicado a la oralidad y a la poesía. Pero antes de contarles sobre quién es la invitada y sobre qué vamos a hablar, me gustaría abrir como abrimos usualmente este programa, y es con un poema. Un poema para los amorosos, para el amor, para lo incomprensible del amor. Y este poema se llama Destrucción. Los amantes se aman cruelmente, y de tanto amarse no se ven. Uno se besa en el otro reflejado. Dos amantes, ¿qué son? Dos enemigos. Los amantes son niños corruptos por los mimos del amor, y no perciben cuando se pulverizan al abrazarse. Y como lo que era mundo se vuelve nada, nada, nadie, amor, puro fantasma, que levemente los pasea, así la víbora se imprime en el recuerdo de su camino. Y ellos quedan mordidos para siempre, dejan de existir, mas lo existido continúa doliendo eternamente. De Carlos Drummond de Andrade, este poema el día de hoy. Pero bueno, vamos a iniciar. Y el día de hoy nos acompaña la querida Gabriela Villa, que entre muchas cosas, ella se dedica a la música, es poeta y también está iniciando en el mundo de la narración oral. Y como a muchos narradores orales que yo conozco y narradoras orales, pues la conocí contando y la conocí en el taller de Armando Trejo, en el Foro Internacional de Narración Oral. Gabriela y yo hemos tenido varias conversaciones sobre la poesía, sobre la oralidad, sobre lo femenino, sobre la vida. Y cuando vi el tema de oralidad y poesía, yo creí que ella era la mejor invitada para esto. Yo no les quiero contar más sobre Gabriela. Me gustaría muchísimo que ella nos contara qué hace, a qué se dedica, cuántos años tiene, y ustedes la conozcan. Gabriela, bienvenida. Pues muchísimas gracias por la invitación, Jan. Me siento muy emocionada y halagada al mismo tiempo de tener esta charla en el set. Me confronta muchísimo hablar de mí y decir quién soy, y me puede llevar a una crisis existencial muy fuerte, porque definirse cuando uno transita por diferentes inquietudes y diferentes interrogantes, pues es muy complejo. Yo soy Gabriela Villa, soy sonorense, soy poeta sonorense, estudié viola, tengo un dúo de música contemporánea, he transitado por diferentes disciplinas porque las inquietudes y las interrogantes son algo que me preocupa desde hace muchos años, y esa interjección entre la poesía, entre lo oral, entre lo fonético, entre la experimentación, pues es parte de mi quehacer actual como artista independiente y como fundadora de Amenimo, que igual después conversamos sobre ese tema, pero pues, sí, este es mi quehacer actual. Y la narración llega a mí de una manera muy curiosa, después de tomar un taller básico con Armando Trejo, que me parece de un rigor muy especial, atendiendo a la palabra oral, y me sedujo. Ahora sí que dije, yo quiero estar en ese sitio, porque creo que contarse implica revisitar la historia que uno tiene, y cuando uno encuentra un cuento, una anécdota, algo que le representa, prácticamente es el espejo donde uno se ve reflejado y se goza muchísimo. Entonces dije, eso es, la narración oral es para reinventarse a través de la palabra oral y para contarse, para revisitar espacios, para invitar a los otros a reapropiarse del camino propiamente recorrido. Entonces yo creo que esa es mi sensación. Y justamente al iniciar el programa comentábamos sobre esta percepción sobre la oralidad, que es transdisciplinaria y que también es una cosa inmensa, no es como una sola cosa. La narración oral es como una parte de la oralidad. Y cuéntame, ¿cómo este vínculo entre la oralidad y la poesía que tú has descubierto o que tú entiendes? La oralidad tiene sus raíces, bueno, sé que en este programa se ha tocado de diferentes vértices, pero tiene sus raíces de
históricas, ¿no? Oralidad nos lleva a tribu, nos lleva a este transmisión de saberes y de quehaceres prácticamente de todos los tiempos, pero la conexión que tiene la oralidad con la parte fonética, yo creo que es parte fundamental del ejercicio poético, porque el ejercicio poético implica un ritmo, implica un tiempo, implica una contención del espacio para llenarlo de manera, digamos, en el encabalgamiento, ¿no? En esta sucesión de sonidos y de silencios que representa la palabra en el lenguaje poético. Yo creo que ahí tiene ese vértice con la oralidad muy poderoso, que si uno no escribe leyéndose en voz alta, pues jamás tiene un poema redondo que tenga un ritmo muy disfrutable o que digamos que transite de manera natural la palabra. La palabra transita, la palabra la puedes masticar, te puedes apropiar de ella, es como un gran oleaje. El mar es la palabra, ¿no? El mar y parece indefinido en la superficie, pero si te vas más a lo profundo, ahí hay muchos juegos y muchas corrientes, pero tiene un ritmo muy preciso. El instante poético tiene un ritmo preciso como lo tiene la oralidad, que se acompaña de la gestualidad y de la corporalidad, pero al final la palabra oral tiene ese carácter fuerte de una carga fonética, cómo suena, cómo viaja en el espacio, el aliento, que al final es cómo se emite cada uno de los poemas. Claro. Mira, te quiero contar una anécdota. Ahora que estuve trabajando con jóvenes y con niños, sobre todo con niños, yo les preguntaba qué nacía del cuerpo que no se veía. Y entonces te empiezan a dar cosas como el corazón, profesora, los riñones, la panza. Y entonces van más allá. Y empiezan a construir ideas como los sueños, profesora, los pensamientos, profesora, la voz, profesora. La voz es algo que nace del cuerpo, pero que no se nos ve. Yo creo que la voz es ese aliento que tenemos para comunicar la palabra, ya sea escrita o la palabra del pensamiento, o para transmitir algún saber colectivo, por ejemplo. Y yo creo que es lo que hace el vértice más interesante entre la poesía y la oralidad, que para transmitirla se necesita leer, se necesita decir, y no hay nada más disfrutable que un poema en voz alta. En voz alta es cuando goza el poema, cuando fluye el poema. Y a mí me gustaría, ahora que me preguntas de mis raíces, leer un poema que me lleva a esta búsqueda constante, que dice: búscame cuando te lloras a ti mismo, búscame como te buscas a ti misma cuando lloras, búscame, y si acaso me encontraras, dime dónde. Creo que esta búsqueda constante de mi quehacer interdisciplinar viene para resolver una interrogante muy profunda sobre quiénes somos. Y ya conversábamos afuera del set, pero previamente, de esta búsqueda de alguna forma sin género de mi parte, ¿no? Porque te conocí, digamos, y contando sobre poetas mujeres, y me gustaría transitar por esa línea también. Yo también estoy un poco provocándote. Muy bien. Y por ejemplo, hay muchas posibilidades dentro de la oralidad. Y una de las que más me encanta es la poesía oral. Aquella que antes de plasmarse en lo escrito se concibe hablando con uno mismo, ¿no? Pero también hay personas que escriben, que no escriben poesía oral, que todo el tiempo hay una poesía oral en su vida constante. No sé. Como que en esas líneas me interesan, ¿me explico? Tú cuando concibes un poema, ¿lo concibes en el momento de escritura o lo concibes en el momento oral? Justo hay un punto importante ahí. Entre mi vida profesional o de mi quehacer, yo estudié viola de manera profesional y escribo con este, persiguiendo un sonsonete que de alguna forma nace del oral y nace de lo fonético y nace de lo sonoro, que sería interesante hablar justo sobre cómo se juntan estos vértices para crear el poema. Que el poema puede ser, quiero escribir sobre esta idea, pero no me viene así, me viene desde un ritmo que me acompaña y que me dice en la creación, digamos, ese instante en el que dices, tararí, tararí, tará, tará. Entonces ya eso después toma forma en el lenguaje escrito. Gabriela, antes de seguir con esta conversación tan interesante,
Vamos a un corte muy breve. Recuerden que estamos en su programa Contarse y yo soy Jan Rosagel. En un momento regresamos. Hola chavos de DGES TV. Estamos en el programa Cultura de Paz, un estilo de vida. Soy Óscar Ortiz y todos los jueves a las 11:30 estaré con ustedes compartiendo experiencias, conocimientos sobre cómo construir una cultura de paz. Estaré compartiendo con invitados temas muy interesantes, divertidos y de importancia para su vida diaria, cómo compartir con sus amigos, con sus familias, una vida en armonía. Los espero todos los jueves 11:30 de la mañana en DGES TV, TV Aprendiendo. Y recuerden, la cultura de paz, la paz finalmente se construye entre todos. Oye, ¿y cómo es tu novio? Ah, a veces es lindo, es tierno. Solo que pues cuando le sale su lado mala onda, es celoso, agresivo, es otro. Ya no sé qué hacer. Actúa, no dejes que te haga daño. Pide orientación y ayuda. Por una vida libre de violencia. Gobierno de la República. Hola, soy Tere y soy empresaria como Ana y Mari, Pepe y Toño. Mi empresa comenzó con 250 pesos de la quincena de mi casa. Hoy tengo 41 sucursales y mis productos llegan a todo el país. México necesita más y mejores empresas para generar más empleo. Decídete a emprender. Visita pepitono.com. Pues regresamos al programa Contarse y continuamos con Gabriela Villa, que nos estaba conversando un poco sobre las experiencias poéticas y sobre los, pues sí, experimental. Ese ratito me comentaba un poco sobre las instalaciones poéticas y le dije, bueno, alto, explícanos qué son las instalaciones poéticas, sonoras y todo esta arte en la cual tú has practicado y experimentado. Justo hablaba de este cruce de disciplinas entre lo sonoro y el arte poético o el instante poético. Una instalación sonoro-poética sería aquella en donde la palabra oral de un poema leído previamente y previamente grabado se forma parte de un collage sonoro, de un paisaje sonoro que ha sido creado de manera experimental, ya sea electrónicamente o acompañado de algún instrumento, como por ejemplo sería un instrumento de cuerda o una guitarra, y que se mezcle para hacer una atmósfera de audio o de sonoro y que entonces eso se mezcle con el texto. Es así como yo he trabajado con el dúo Hum. Yo tengo un dúo de música experimental y improvisación electroacústica que utiliza la poesía como materia prima de su proceso creativo, y al mismo tiempo he trabajado recientemente con Liminar en una intervención para el MUAC de esta naturaleza, donde el poema ha sido creado para ser leído en voz alta, es decir, en sí mismo no ha sido creado para que se edite y que de alguna forma eso se vuelva texto y después libro, sino que ha sido creado para hacer la instalación, para que salga de manera audible y que se vuelva un material sonoro maleable, que sea materia prima para producir audio. Esta experiencia, por ejemplo, traigo aquí un poema de un texto que se llama Conjuro de la Memoria, que es un poema que yo atesoro muchísimo porque es de una mujer, atañe a un problema nacional o una situación nacional, que dice, tener tu cuerpo aún caliente y dejar caer entre mis manos, atada, la sombra de otro tiempo infinito, tener que vérmelas con otro cuerpo, desnudo, sin comer pan a gajos y sin salivar en el olor, el último incienso en mirra, masticarlo todo, todo porque tu callado y simple y vano y desmembrado cáliz se fue detrás de aquel aliento. Yo que empecé a quererte en noviembre detrás del árbol, no puedo resignarme a la encomienda de tu savia podrida ya. Es un poema de largo aliento sobre una mujer que se llama Agustina, que cuando se presente nuevamente, que se va a poner en el Centro de Cultura Digital como instalación poética, desarrolla una historia sobre una mujer en una comunidad que a su vez expresa de violencia por parte de la sociedad, pero que tiene esta belleza porque ella es una mujer bellísima ante la cual todo el mundo sucumbe,
pero al mismo tiempo es relegada en la sociedad. Pero no es, no es ninguna figuración. Mi Agustina somos todas y de alguna forma Agustina tiene este poder de congregarnos ante la belleza. Y ante la belleza porque además tiene algún problema de lenguaje al mismo tiempo, ¿no? Agustina tiene todos estos recovecos humanos que la hace un personaje, en lo personal yo lo atesoro muchísimo, ¿no? Cada uno se va mezclando con sus creaciones y de alguna forma algunos los atesora más porque le costaron más trabajo o porque de alguna forma se identifica. Y esta es esta obra, que es una instalación poética y nació así, nació para ser leída en voz alta, para ser oral y para ser fonema. No nació para hacer grafía. Esa es la gran diferencia entre el peso de la poesía escrita y la poesía oral que suena, ¿no? Que se oye. A mí me gustaría mucho, porque me llena como de muchísima curiosidad, cómo se construye un poema dedicado para ser leído en voz alta. ¿Qué es lo que uno busca? ¿Qué palabras o qué sonidos? A diferencia a un poema que va a ser leído, que se lee en el interior en voz alta, digamos, también. Pero, a ver, cuéntame. Es interesante porque el trabajo creativo es un impulso, en realidad responde a un impulso que te rebasa, ¿no? Es esta situación en la que estás en un letargo, dormido un poco, pero estás ahí oyendo parará, 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 parará. Y yo creo que le pasa a todos los poetas. Bueno, esta es mi forma de crear. No llego a una familia de palabras preestablecida en la cual yo diga, con esta familia de palabras voy a trabajar, sino que en realidad hay un sonsonete, un encabalgamiento rítmico que me persigue. Yo supongo que es una desviación profesional que viene de tocar la viola. Entonces, es así como creo yo, pero yo creo que también me viene el poema este de Borges, que dice, el del Golem, que dice: si como el griego afirma en el cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Yo creo que tiene un ritmo y un encabalgamiento al que no puede uno negar. Por supuesto que tiene una semiótica y una simbología muy poderosa. En todo el Nilo está la palabra Nilo, te está describiendo que es todos los ríos, que todos los ríos que te persiguen, que todo el río, nombrando solo un río puedes conocer todos los demás. Bueno, así es la poesía de sabrosa y al mismo tiempo de detonadora de situaciones y de imaginarios y de mundos, ¿no? Paralelos y no, pero cuando yo trabajo yo trabajo desde lo fonético, desde el ritmo que me impone la palabra oral. A mí me parece que la palabra oral da una extensión impresionante y también con todos los artistas transdisciplinarios que empiezan a explorar la voz, la boca, lo húmedo, porque decían que que la vida surge de la humedad y la vida de lo sonoro o del oral nace de la boca y la boca está húmeda. También hay unas cosas muy interesantes que cuando este ejercicio me lo dio un amigo, bueno, más bien yo lo vi y después me lo reapropié, pero se me hizo un ejercicio muy interesante cuando le preguntaba a sus alumnos que cuáles eran los tres sonidos más importantes para ellos. Y cuando yo trabajo con niños, siempre les pregunto, formando una historia, imaginemos que el mundo se silencia, pero solamente podemos rescatar tres sonidos, los tres sonidos más importantes, no para el mundo, para nosotros. Y de los tres sonidos que rescatan siempre, en su gran mayoría, te van a decir la familia, pero solo es un miembro de la familia, entonces te dan la voz del abuelo o de la madre, y después te dan algo de la naturaleza. Puede ser el viento, el sonido de los pájaros, y después viene uno que es fundamental para mí, y dicen, mi voz propia. A mí alguien que dice, mi voz propia, es algo que yo rescataría para no vivir en silencio, y también porque se dan cuenta de que la voz es el puente del interior al exterior. Entonces me gustaría como que me contaras como estos procesos entre tu diálogo interior y exterior, para la poesía, por ejemplo. El diálogo interior es una sensación, en realidad es algo que te empuja hacia, a mí en lo particular, yo soy sociable,
pero al mismo tiempo tengo una voz interior que me acoge y que me vuelve ermitaña. Cuando estoy en un proceso creativo, me vuelvo muy cerrada, buscando esta voz que me persigue en realidad. Es una sensación de ir cabalgando algo que no puedes llegar a domar y que al final está ahí porque estás en la búsqueda de la palabra correcta y puedes no dar, aunque tienes el sonsonete, ¿no? Tienes el ritmo que está ahí. Quiero compartirles un texto, un poema de un poemario nuevo, inédito, que justo está intentando encontrar esa palabra para apropiarse de la voz que debería ser la propia y la única, pero en realidad que uno transita tanto y sufre tantas transformaciones que la voz propia a veces se extravía. Y eso forma parte de lo más honesto que puede padecer cualquier proceso artístico. Pero bueno, algún día encontraré una palabra que penetre en el alma de tu cuerpo y lo fecunde. Algún día encontraré el pulso justo y removeré la verdad de tu memoria con una mano abierta y la palabra exacta que te cubra de heno y a tu cuerpo le dé vuelta y lo contenga. Algún día encontraré esa palabra que abre tus ojos como nubes para que tu saliva doble mis piernas y con ello logre detener tu cuerpo. Ese día tal vez tú no escuches ni comprendas, pero para entonces no será ya necesario detenerte porque iré dentro de ti como una rueda recorriéndote de punta a punta. ¡Qué intenso! A mí me gusta mucho, mucho la poesía de la querida Gabriela. Fíjense que cuando uno conoce a alguien, lo conoce a partir de esta imagen, de los olores, del sonido de su voz, de sus gestos, pero pasa algo muy curioso con los que se dedican a la escritura, que cuando uno los lee, no los reconoce, ¿no? Los ve como, ah, eso también puede ser. Y cuando yo encontré, bueno, que me proporcionó Gabriela su libro, fue de, hay cosas muy, muy brutales, muy impresionantes. A mí me gustaría también comentarte, Gabriela, que, por ejemplo, dentro de estas posibilidades de la oralidad, porque me parece que hay muchas, hay hasta puros sonidos, no palabras, que representan también la oralidad. Y también hay como ritmos y cadencias. En la infancia, o digamos que dentro de la primera infancia, existe algo que es muy general para toda la infancia, que son los arrullos. Y los arrullos no se concentran mucho en la letra, sino más como en la cadencia que lleva la melodía. ¿Tú recuerdas alguna melodía oral? Bueno, es justo te estás metiendo a las entrañas más profundas de la infancia, ¿no? Y revisitar la infancia es algo muy poderoso y profundo y al mismo tiempo te hace contarte otra vez tu propia historia. Entonces, y sí, está bien, me voy a ceder a tu trampa. La verdad, mi papá es poeta. Yo crecí entre poetas, es decir, no tuve una formación académica dentro de las letras, pero crecí en la sobremesa, es decir, yo recuerdo todavía tertulias de un grupo en particular que se llamaba el grupo Acequia, sonorense, de los 80s, donde pues todos leían, ¿no? O sea, digamos, se tomaban su turno, tallereaban, y yo estaba de este tamañito, ¿no? Recuerdo quedarme dormida ahí a la orilla, recostada, digamos, en el sillón, mientras sucedían estos encuentros, y me parece que es de ahí donde nace la raíz y la intención, y del mar, ¿no? Yo soy sonorense, viví cerca del mar toda mi infancia, y yo creo que esta añoranza de tener los pies en la arena es algo que te persigue y que de alguna forma tienes que evocar, y sí, mi primer poema fue a un saguaro, ¿no? Fue a un canto a lo que se estaba yendo, porque yo estaba en tránsito para irme a vivir a Chihuahua, donde también viví, y me parece que es esta búsqueda constante, pero a través de una cosa que yo aprendí de manera natural, porque lo mamé desde la cuna, eso. Y por otro lado, la parte de los susurros y de los cantos, yo creo que me acompañó en la transdisciplina todo el tiempo. Es decir, llegué a la música por curiosidad, no hay músicos en mi familia, pero llegué con esta necesidad de buscar otra disciplina y atendiendo a otras interrogantes, a las interrogantes de la existencia. Yo creo que eso lo aprendí en casa. Y cuéntanos, Gabriela, ¿qué vínculos tiene la música, los instrumentos musicales con la oralidad?
Pues todos. En realidad, la oralidad es totalmente sonora. Es la palabra hecha sonido y hecha a través de un aliento, que una exhalación, que yo creo que en eso se parece mucho a la producción del sonido. Yo siempre hago la analogía entre la vibración de las cuerdas y nuestras propias cuerdas vocales. Y la poca atención que tenemos con nuestra voz, que es tan rica, y que todo mundo tenemos pues voces preciosas. He dado algún curso o algún taller hablando sobre cómo manejar la voz, y yo creo que en eso debemos de ser conscientes, y la invitación es para todos ustedes de ejercitar y decir, vamos a soltarnos, porque todas las voces tienen su propio poder. Claro, y que a veces no sabemos nombrar, ¿no? Hay cosas que ya hacemos, que ya conocemos, pero no sabíamos que así se llamaban. Hace poco conocí a unos niños donde les llevé el libro de Duerme Negrito. Y lo primero que hice fue leerles el libro, Duerme, Duerme Negrito, que tu mamá está en el campo, Negrito. Y después les pregunté, ¿ustedes saben que la poesía se puede cantar? Y ellos como, no, ¿quieren que les cante el libro? Y yo, sí. Y entonces les empiezo, duerme, duerme, Negrito. Y sus caras cambian por completo. Fue como un redescubrimiento del mundo. Y fue, wow, la poesía también se canta. La poesía también se canta, y la poesía también se puede apreciar previamente grabada, respetando su sintaxis, digamos, de texto leído. O sea, yo creo que hay... Podríamos hacer otro programa sobre esta transfiguración de deconstruir el canto también. Porque, por ejemplo, el trabajo que yo hago en el Dúo Hum es un trabajo de deconstruir la melodía. Y no sé, la melodía no es precisamente tonal, que eso ya da para otra riqueza, que es, no es, se necesita precisamente oír melodioso. O sea, podríamos decir, cuando yo digo sublevación, puedo decir sublevación, y jugar con la L y entonces hasta gritar. Hay muchas formas de trabajar fonéticamente deconstruyendo la palabra. Yo creo que en ese sentido y en esa búsqueda, yo todavía necesito explorar más y abrirme más a esa deconstrucción sonora hasta que se vuelva algo granular y ruidoso. No sé, es decir, todavía estoy en esa búsqueda como lo estoy en la narración. En la narrativa yo siento que estoy en una búsqueda que pues, todavía no me encuentro, justo en los cuentos que he elegido para contar, sí son siempre de mujeres, sí son siempre buscando esta reivindicación de la historia, pero todavía falta por explorar, y yo creo que eso es lo más rico de la vida. Me preguntaste mi edad, no voy a dejar de decirla para que no crean que me hice chiquita con ese tema, tengo 41 años, he transitado por muchas disciplinas y por eso me gusta saberme en una época, pues en la narrativa oral me siento muy joven, ¿no? Me siento un adolescente porque en realidad todavía estoy buscando y siento que estoy pues, por mucho por aprender, y eso es lo más sabroso de la vida, yo creo, lo más rico, esta búsqueda. Pues como ustedes ven, este programa puede extenderse muchísimo más tiempo porque Gabriela da una conversación muy exquisita. Y ya casi estamos a punto de concluir este programa. Yo le quiero lanzar una última pregunta a la querida Gabriela, porque me da mucha curiosidad esta pregunta. ¿Crees que existe una oralidad femenina? Uf, es un tema... Sí creo que existe una oralidad femenina. No la he explorado, ya yo justo siento que soy hereditaria de esta voz muy masculina, parte de las tertulias que yo vivía en mi infancia. Conocí a Gorostiza muy joven, a Octavio Paz muy, muy chica, a Borges, es decir, todas las figuras emblemáticas que me persiguen, a Becerra incluso, fueron figuras masculinas, pero porque crecí ante esa situación persiguiendo la interrogante del tiempo, la interrogante del amor, la interrogante del mar, y nunca la de situarse en el mar, porque yo soy hija de una mujer feminista al mismo tiempo, es decir, soy segunda generación, no tuve que perseguir esta lucha, pero me gusta explorarlo, y yo creo que me voy a abrir a esta sensación, yo creo que con el conjuro de la memoria lo hago, y porque sí creo que debemos empujar desde este tipo de discurso, y estoy abierta a sumergirme en él, ¿no? Que es todo un complejo de recrearse desde una voz
que persigan nuestros intereses particularmente femeninos y propios de la mujer. Y ya casi para concluir, ahora sí, ya casi para concluir, Gabriela, ¿te gustaría despedirte del programa con un poema? Sí, por supuesto que sí. Este poema es el poema que le da nombre al libro, que se llama Páramo Errante. Amanece en esta página mientras el día roba mi último consuelo y yo salto por la vereda del tropiezo donde por primera vez me abraza el rostro prometido de un amante insomne. No te encuentro. Al buscarte entre las sombras distraídamente se aproximan mis fantasmas. No disimulo más. La vida nos depara el último preludio y lo arropamos torpemente. El páramo está en peligro y sin asirle. Se ha quedado detrás tuyo la última vez. Continúa, pero es largo, entonces yo creo que lo dejamos aquí. Excelente, Gabriela. Esperamos que más adelante tengamos otra vez por aquí y demos una segunda parte a esto, pero también en ese segundo programa también nos cuentes las historias que, no solamente como narrador oral, sino tus historias como ahorita lo hiciste, de niña, que te contaban, cómo creciste, estas historias que nos van definiendo, porque los seres humanos así estamos hechos, de historias, son lo que nos conforman, ¿no? Hace poco decíamos nuestros compañeros de ¿para qué hacer arte? ¿Para qué dar un taller de poesía, de mural? ¿Sí les va a cambiar la vida? ¿Sí va a cambiar? ¿Sí va a dejar algo a esas realidades tan atroces que existen? Y después de devastarnos, nos dimos cuenta que estábamos construyendo recuerdos, que estábamos construyendo historias y que cuando nos sentimos con adversidades, ahí es donde nos refugiamos, ahí es donde vamos, ahí es donde nos reencontramos con nosotros mismos y decimos, ah, y dijimos, claro, estamos construyendo algo muy importante, estamos construyendo historias a las que después uno puede ir y decir, esto es un recuerdo para siempre. Y Gabriela, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Fue un gusto tenerte aquí, la verdad. El tiempo se va rapidísimo. Y yo soy Jean Rosagel. Y este programa fue Contarse, dedicado a la narración oral. Recuerden que nos vemos por The Gest TV todos los lunes, cada 15 días, alrededor de las 10:30 de la mañana. Yo me despido deseándoles un excelente día y nos vemos muy pronto.